Podemos hacer esta canción de la siguiente.
se pone bravo que me venga a reclamar. ¿Ya? Ahora dice: ¿cómo están mis amigos? ¿Cómo están? Eso, la siguiente parte dice así: ¿están listos para cantar y para bailar? Amén. Eso es lo que te va a contestar, ¿ya? ¿Están listos para cantar y para bailar? Amén. Muy bien. La tercera parte dice así: quitemos esa pereza y pidamos a Dios fuerza. ¿Cómo están mis amigos? ¿Cómo están? Eso, muy bien. La tercera parte: quitemos esa pereza y nos vamos a estirar así como para quitarnos la pereza. Si es que por lo que ya estamos de noche, ya nos está entrando las ganas de irnos a la cama. ¿Ya? Nos vamos a quitar bien esa pereza, así nos vamos a estirar. Aprovechar para estirar nuestro cuerpo y pidamos a Dios fuerza, ¿ya? Para seguir en esta noche con fe. Si usted se ha quedado ahí sentado, créame que Dios es porque Dios tiene algo muy especial para usted en esta noche. Si no, hace rato ya se hubiera ido, ¿ya? Pero Dios hoy día quiere regalarte algo muy importante a tu corazón y a tu vida. Así que yo te invito a que con fe podamos creer eso en Dios y podamos pues alabarle con nuestro corazón, con nuestra mente y con toda nuestra fuerza. Así que yo te invito a que te pongas de pie y que con alegría podamos cantar esta primera canción. ¿Ya vamos a decir? ¿Cómo están mis hermanos? ¿Cómo están? ¿Están listos para cantar y para bailar? Ya con ese ruido se tuvieron que haber despertado si estaban dormidos. Vamos, dice, las mujeres, vamos a darle chance a las mujeres, ¿ya? ¿Cómo están las mujeres? ¿Cómo están? ¿Están listas para cantar y para bailar? Quítense esa pereza y pidan a Dios fuerza. ¿Cómo están las mujeres? ¿Cómo están? Muy bien, vamos a darle un fuerte aplauso a las mujeres que lo hicieron bien, ¿ya? Eso demuestra que hay todavía mucha gente que no simplemente espera como que ver un espectáculo así bien chévere, sino que verdaderamente ama al Señor y que quiere darle un tiempo para poder alabarle, para poder adorarle, para poder pasarlo con él. Y eso la verdad que a mí me llena muchísimo. Y eso simplemente se da a través de la fe. Por eso yo te invito a que a través de este canto podamos decirle al Señor que nos haga guerreros de la fe. El coro de la canción es muy sencillo, dice así, mira, ¿eh? Hazme guerrero. Santo.
me fueron. Robert, con Cristo todo. Con Cristo todo. Amén, 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 amén.
imaginar algo así, te lo hago en cámara lenta, ¿ya? Por eso digo yo, sí señor, sí, sí señor, sí señor, sí, sí señor, sí señor, sí, sí señor, amén, 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 amén. Facilito, ya, hazlo conmigo, dice. Por eso digo yo, sí señor, sí, sí señor, sí señor. Sí, sí, señor, sí, señor, sí, sí, señor, amén, 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 amén. Hay unos que se equivocan y me quedan viendo con cara asustada, así como que, ay, me equivoqué. Ya, tranquilo, que nadie, no, nadie le va a hacer nada, ya, no va a pasar nada, acuérdense. Sí, y tampoco va lento, ¿eh? Hay unos que están así. Sí, señor, sí, sí, señor, ya se quedaron ahí, no, es. Sí, señor, sí. Sí, señor, sí, sí, señor. Ya, facilito, vamos a ver si no te equivocas, ya, ahora sí. Hacerlo con toda la alegría del corazón. Por eso yo te invito a que te pongas en pie una vez más. Es muy bien. Ahora se dice. Muy bien, discúlpeme.
Sé que somos extraños, no nos conocemos. Primera vez que tengo la oportunidad de ir por aquí por pasaje. La verdad es que estoy muy contento de ir conociendo otras partes de mi país, de Ecuador. Y para mí es una bendición poder estar compartiendo con ustedes esta noche. Mi nombre es Juan Pablo Alvarado, tengo 24 años. Estoy estudiando actualmente la carrera de licenciatura en música allá en Guayaquil. Soy guayaquileño. Y no hay nada más hermoso que poderse sentir llamado, que poderse sentir visto por Dios para poder llevar su mensaje a través de la música. Desde los 17 años tengo la oportunidad de estar convencido de que Dios quiso algo en mí y que pues me dio la oportunidad de poder llevar su mensaje a través de este ministerio, a través de la música. Y pues desde ahí hemos estado caminando con nuestros bajones, con nuestras caídas, pero sobre todo con la alegría de saber de que a pesar de las cosas que uno deja de hacer, Dios nunca deja de confiar en nosotros, porque Él nos conoce, Él sabe qué fue lo que creó. Y eso es lo maravilloso de poder estar aquí compartiendo hoy en esta noche. Yo te invito a que hagamos una oración en este momento, algo muy importante. Lo mejor que te podemos ofrecer en esta noche no son las canciones, ¿ya? No son las oraciones. Lo mejor que te podemos ofrecer en esta noche se llama Jesucristo, se llama Jesús. Y yo te invito a que hace Jesús y nosotros podamos decirle que se quede con nosotros, que se quede para seguir compartiendo, para seguir alegrando nuestro corazón, para seguir viviendo intensamente y para recobrar nuevas fuerzas. Dice la palabra de Dios que Jesucristo lo hace nuevo todo. Pidámosle a Jesús que si estamos cansados en esta noche, pues nos renueve las fuerzas. Y yo te invito a que lo podamos hacer a través de este canto que es muy sencillo, el cual yo te invito a que puedas cerrar un momento tus ojos para evitar cualquier distracción. El canto es sumamente sencillo. Y me gustaría contarte antes una pequeña anécdota nada más. Este canto surgió así, espontáneo, como son las cosas de Dios, espontáneas. Estábamos en la Pascua Juvenil el año pasado, mientras que uno de los muchachos estaba compartiendo la charla con los jóvenes, había un amigo mío que estaba tocando la guitarra. Y dentro de la charla, el joven le decía a los demás muchachos que era necesario decirle al Señor que se quedara con nosotros. Que en esos momentos de Pascua que estábamos viviendo era necesario pedirle a Jesús que se quede a compartir con nosotros. Y en ese momento surgieron esas palabras en mi cabeza y lo que estaba tocando mi amigo en la guitarra pues fue naciendo una canción sencilla, pero con suficiente amor en el corazón para poder decirle al Señor que se quede con nosotros. Ahora sí te invito a que puedas cerrar un momento tus ojos y que a través de este canto vamos a decirle al Señor que se quede en nuestras vidas para siempre. Así como esos dos discípulos que iban caminando por ahí, tristes. Dice la palabra de Dios, tristes por los sucesos que habían pasado, que habían ocurrido. Y de repente Jesús se les aparece en el camino y les iba explicando las cosas. Y no fue hasta que se sentaron, hasta que compartieron el pan con Jesucristo que lo reconocieron. Y sus corazones se llenaron de alegría. Que en esta noche nosotros también nos podamos encontrar con Jesucristo para que nuestro corazón se llene de alegría. Cierra tus ojos y dile al Señor de esta manera.
que con tu mano derecha en el corazón le puedas decir una vez más al Señor que se quede. Pero esta vez ya no a través del canto, sino a través de tus propias palabras. Decía Raúl que tú tienes muchas necesidades, que la mayoría de nosotros hemos venido aquí con problemas. Y créeme que solamente Jesucristo es el único capaz de solucionar esos problemas. Por eso yo te invito que con tu mano derecha en el corazón le puedas decir con tus propias palabras al Señor: quédate, Señor, porque necesito de ti. Quédate porque soy un cristiano frío, Señor. Porque simplemente cuando me siento bien te sirvo, pero cuando estoy mal, entonces me olvido de ti. Quédate, Señor, porque necesito de tu gracia. Necesito, Señor, de tu fidelidad. Necesito aprender de ti, Jesús. Que supiste hacer la voluntad del Padre, aun cuando eso te causó mucho dolor, mucho sufrimiento. Tú te clavaste, Señor, en esa cruz por amor a mí, Jesús, para que yo viviera eternamente. Quédate, Señor, porque te necesito. Necesito que me des un corazón valiente, un corazón firme, que te pueda amar, Señor, a pesar de las dificultades. Que te pueda amar con toda su fuerza, Jesús, a pesar de los problemas. Quédate, Señor. Quédate en mi corazón y quédate en el corazón de mi familia. Que tú seas nuestro centro, Señor. Que nuestra mirada siempre esté fija en ti, para que no dudemos. Para que podamos caminar como Pedro, Señor, caminó sobre el agua. Pedro caminó sobre el agua porque tenía su mirada puesta en ti. Y solamente cuando dejó de verte, Señor, se hundió. No permita, Señor, que nosotros nos hundamos, sino que quédate en nuestro corazón ahí firme, Señor, para que podamos verte y sentirte siempre, y que podamos surgir, Señor, que podamos siempre estar presentes en tu gracia, y que podamos ser cristianos de corazón, no de cumplimiento, sino porque te amamos, Señor, y porque necesitamos de ti. Con tu mano de corazón, dile conmigo: quédate, Señor. Quédate, Señor, ahí en este corazón que te necesita. Y haz de nosotros siervos fieles, Jesús, así como tú fuiste fiel. Quédate, Señor, en lo más profundo de nuestro corazón. Quédate, Señor. Quédate, Señor. Y haz de mí tu siervo fiel. Quédate, Señor. Paz, Señor, nuestro corazón. Gracias, Jesús, por tu infinito amor. Y
gracias Jesús por haber sido fiel hasta el final. Bendito sea Señor. Amén. Eso es para ver si están despiertos nada más. Señor, queda un anhelo
Quisiera poder llegar a ti, mirarte a los ojos y decir: Señor, aquí están tus cinco, traigo cinco más. Quisiera poder llegar a ti, mirarte a los ojos y decir: Señor, aquí están tus cinco, traigo cinco más. Quisiera poder llegar a ti, mirarte a los ojos y decir: Señor, aquí están tus cinco, traigo cinco más. Yo te invito a que le puedas decir al Señor junto conmigo, y que ese sea tu compromiso de ahora en adelante, que tú entregues tus cinco, los cinco que Él te ha dado, y que puedas poner al servicio de Dios lo que hay en tu corazón. Cántale conmigo fuerte: quisiera poder llegar a ti. Quisiera poder llegar a ti, mirarte a los ojos y decir: Señor, aquí están tus cinco, traigo cinco más. Quisiera poder llegar a ti, mirarte a los ojos y decir: Señor, aquí están tus cinco, traigo cinco más. Hay algo hermoso en esa lectura, y es que dice la palabra de Dios que si tú eres capaz de llegar hasta ese reino, donde el Padre te preguntará: bueno, ¿y dónde está lo que yo te dije? Y tú puedas verle a los ojos y decirle: Señor, mira, estos son los cinco que tú me entregaste, y aquí traigo cinco más, que fue lo que yo produje. Dice la palabra de Dios que el Señor te mirará a los ojos y te dirá: siervo fiel y trabajador, fuiste fiel en lo poco, ahora yo te concederé más. Ven y disfruta de mi reino, ven y alégrate conmigo. Yo no sé si tú deseas eso para tu vida, pero al menos yo lo deseo con todo mi corazón. Por eso sé en mi conciencia que necesito trabajar por ese reino. Y ese es tu gran reto: poder dar de lo que tú tienes para que otros puedan sentir a Jesús en su corazón. Que ese sea tu compromiso de ahora en adelante con Dios, y darle un fuerte aplauso al Señor, porque Él se merece toda la gloria y todo el honor que podemos estar recibiendo esta noche. Bendito sea el Señor. En el nombre del Padre.
el bajo y él haga la dinámica, no me acuerdo bien, pero a él le sale muy bien. Eso. Nosotros íbamos a nuestra, a la derecha, digo, ¿no? Y nosotros fuimos a la izquierda, porque nos señaló hacia otro lado, casi nos perdemos. Bueno, vamos a hacer a la derecha, a su derecha, se viran. Todos así. Todos a la derecha ustedes. A la derecha, a su derecha, y dice, baja el río, baja el río. Y van bajando hasta el final. Dan media vuelta y vuelven a bajar. Vamos con ritmo. Dice así a la derecha, dice, baja el río, baja el río, baja el río, baja el cordón, ¡hey! Y gritamos, ¡hey! Pero tienen que caminar hacia la derecha, no solo en el mismo lado, caminan hacia la derecha, se miran al otro lado y caminan hacia la izquierda. Ya, vamos, ¿no? Baja el río, baja el río. Lo siento en todo mi ser. Y luego dice, lo siento en mi cabeza, lo siento en mi boca. Y cuando decimos en mi boca, damos un grito de júbilo. Lo siento en mi boca. Lo siento en todo mi ser. ¿Están listos, maestro? Ok. Toque el bajo, maestro. Toque el bajo para que suene mejor. Y entonces todos nosotros, para cantar. Dale.
yo sé. Siéntense, por favor, un ratito. Venga. Muy bien. Vean, la gente se pregunta a veces, ¿por qué le seguimos cantando al Señor? ¿O por qué sigue habiendo este tipo de eventos? ¿O por qué? Sí, hay tanta gente que sigue a Cristo y otros no. Entonces, yo creo que hace falta decir que Jesús sigue haciendo milagros hoy. Sí, que Jesús sigue obrando tanto como ayer, como lo hizo en el pasado. Solo que ahora lo hace a través del Espíritu Santo. Sí, y nosotros tenemos que anunciarlo, pero más que con las palabras, con nuestra forma de vivir. Así que, ojalá que todos nosotros nos propongamos y podamos decirle a todo el mundo con nuestra propia vida que Jesús es el mismo ayer, hoy y siempre. ¿Por qué es el mismo ayer, hoy y siempre? Porque Él en el pasado sí hizo algún milagro en tu vida. Déjame decirte que hoy también lo puede hacer. ¿Sí? Y lo hará mañana. Porque Él es el mismo. Es el mismo Dios de amor. Es el mismo Dios poderoso. Es el mismo Dios que hizo abrir el Mar Rojo. Es aquel que hizo llover maná del cielo. Es aquel que resucitó entre los muertos. Es aquel que resucitó a Lázaro. Hoy también lo puede hacer. Solo si tenemos fe y acudimos a Él. Así que Jesús es el mismo ayer, hoy y siempre. Y se la saben, la cantan con nosotros y no la aprenden en el coro. Dice así: Jesucristo es el mismo de ayer. Jesucristo es el mismo de hoy. Jesucristo es el mismo de ayer. Jesucristo es el mismo de hoy.
nuestro Dios. Bueno, ya no quedamos muchos, pero suelen decir en las fiestas que cuando empieza la repartición de la comida, mientras menos boca, más le toca. Así que vamos a ir culminando por cuestiones de tiempo, por no abusar, por ser conscientes también. Gracias por tanto aguante ustedes, por la fe que tienen. Porque yo creo que en otros lugares no hubieran esperado 2 horas como esperaron ustedes, o más de 2 horas para iniciar este evento, con todo lo que se había preparado. Pero yo quiero hacer en este momento 2 cositas especiales, ¿saben? Si me escuchan bien, yo quisiera más bien que prendan las luces y poderlos ver yo a ustedes. Ojalá. Vean. Hace más o menos este año, este mayo serían 20 años. Participamos en un ESE de jóvenes, un encuentro nacional de renovación católica, y quien les habla dirigía el Ministerio de Música. Y en ese entonces, de los tantos chicos que participaban, hay 2 personas especiales que hoy están aquí. ¿Sí? Hoy están aquí, y no precisamente porque están cantando aquí conmigo o tocando, en todo su esplendor. Es un cuento
desamparado nuestro hogar. Por eso les digo a los dos, decirle sí a Dios es asegurar el resto de la vida en manos de Él. Aunque vengan tormentas, aunque vengan dificultades, Él siempre estará ahí a nuestro lado. Así que les ruego a ustedes, si pueden, estirar su mano derecha y vamos a orar por ellos. Cierren sus ojitos y olvídense de acá. Vamos a cerrar los ojitos, cierra la boquita, chivo. Que este inicio para ustedes no sea nada más por la locura o por el gusto de la música. Ese es el don que Dios les ha regalado y ese don es para ofrendárselo a Él. Y todos los que estamos aquí en este coliseo, los que quedamos acá con nuestras manos estiradas, les decimos a Dios Padre Celestial, te rogamos en el nombre de Jesús, sella la vida de estos dos jovencitos, de esta niña y de este niño. Sella la vida de ellos como sellaste la vida de la Virgen María, como sellaste la vida de David, ese rey que tú elegiste según tu corazón, Señor. Así mismo te pedimos que tú selles la vida de los dos, que tu Espíritu Santo descienda sobre ellos, que tú, Señor, los inundes de tu gracia, que te canten, que te alaben, que te adoren por siempre, Señor. Que así como hoy estamos nosotros haciendo, 20 años después de ellos lo puedan hacer con su familia, con sus hijos, con sus sobrinos, con sus primos. Thank you.
A ver, suéltese, denle un abrazo de paz, fuerte.
Dios está llevando este concierto. El Señor nos ha bendecido esta noche. El Señor no quiere que se creen las cosas en nosotros. Sigamos adelante compartiendo, como decía Raúl. Adelante, no nos quedemos ahí. Sigamos para adelante. Dios los bendiga a todos. Será una próxima oportunidad. Gracias.